Presentándose en la yegua La Tónica, una yegua propiedad de Aldo Ramón. Así que prepárese para ver la punta, porque con estos charros se puede decir que es una garantía, un espectáculo. La cala de caballo. Tiempo para desprender. La familia Ríos presente en el millonario como siempre. Ahora Chanatesker. Rápidamente soltando la rienda de su ejemplar para venir recio, entrar al rectángulo, detener la rienda y vea cómo el caballo va haciendo el trabajo con las extremidades traseras y pararse de esta manera. Son dos. Bueno, y ahí vemos cómo la cinta métrica sale de su lugar y señal de que sí habrá adicionales. Como se los decía, es garantía. En la cala punta de estos, presenta 21 metros en dos tiempos. 21 metros, señores. Porque también vamos a ver qué hace el Pollo Ríos. Ya metió una excelente cala. Estamos con el calador 46 de 46 en la lista. Estamos en el último bloque, bloque número 5, caballo número 9 de 9. Con este cerramos el caladero abierto. Así que vamos a ver al Pollo Ríos, porque vamos a ver si se lleva a cabo el desempate o este charro mueve la tabla de los 5 primeros lugares. Una yegua muy tranquila, propiedad de Aldo Ramón. La Tónica. El Pollo Ríos, tranquilo. Ejecutamos los medios. No, son de este último bloque. En el quinto bloque. Uno y dos del quinto bloque. El uno y dos del quinto bloque. Ahí tenemos a el Pollo Ríos. Y ahí está mandando la yegua en los medios lados. Hay que recordar que el charro tiene todo lo largo del rectángulo para hacer sus ejercicios, los ejercicios que se llevan a cabo en el rectángulo auxiliar. Ahora sí, a cejar la cabalgadura. Tranquilita la yegua, serena, y así la lleva el charro el charro Lorenzo Ríos Esquivias. Así, a paso de vereda, se presenta, entra y ahí saluda y termina su participación. Y veremos si así cerramos el caladero abierto o esperamos indicaciones de cabina por si hay empates en las calas de caballo. Señores, toda la gente que está dentro del ruedo, los de a pie, les vamos a pedir de favor que nos apoyen en desalojar el ruedo. En 20 minutos iniciamos el caladero femenil. Mientras tanto, al graderío, por favor, toda la gente que está en el ruedo, vamos a pedir su apoyo a la gente del ruedo. Para que la cala inicia con la base 15, presenta 29 adicionales que son 15 de rayar 21 metros, uno por hacerlo en dos tiempos, dos del lado derecho con un adicional de velocidad media, dos del lado izquierdo con un adicional por velocidad media, tres del medio derecho, cuatro del medio izquierdo para 44, dos puntos de infracción. La cabalgadora despapa y rabea, 42 puntos de la cala. ¿Y si usted inicia tiempo para desprender?
Usted busca botines de calidad, ahí están Botines El Pial. Y bueno, vámonos con el hombre de puro andiro, a toda velocidad, en honor a ese gran hombre Juan Colorado, impulsando Orden Huracán, deteniendo la carrera. Nos escuchó la gente de Michoacán, ánimo, apoyando la causa de Braulio Arredondo. Juan Colorado, un hombre que no estudió, era un hombre nato de la campiña, que se basaba en los refranes. Por eso, un hombre que usaba espuelas de amozoc, zarape de saltillo y cuarta de cuero crudo de Morelia, mi amigo. Lazaba entre los arrozales de Lombardía, en Nueva Italia, y desde luego entre huertas y cafetales de Sinacuatiro, del Papayo y de Caracho, allá en Michoacán. Era la imagen, coleaba en pelo y sin freno, amante también de las carreras parejeras y de los gallos. Así es la semblanza del hombre de a caballo del meritito Michoacán. Y zumbando el cuaco por el lado derecho. La punta presenta 19 metros en tres tiempos. Una forma extraordinaria de estas imágenes pintorescas, que llévese las fotografías, revive estos momentos y detenga el tiempo en toda su esencia a través de la magia de Pasión Charra. Pasión Charra en el millonario. Ahora zumbando por el lado izquierdo. Saludos a la familia Redondo allá en la comodidad del hogar viendo las imágenes de este pelao. Asimismo a la dinastía Solís de Nochistlán, Zacatecas. Pepe Solís por allí en las alturas y amistades. Bien impulsado el ejemplar. Movimientos de cintura, versatilidad, concentrados los sentidos. Para impulsar este ejemplar que monta Braulio Arredondo. La Kenia, de Rancho El Molino, su propietario. La Kenia. Bueno, pues así, culminando. Y ahí están los aplausos de la gente que sigue la imagen y el trabajo de el hombre de puro andiro, Braulio Arredondo. Acejar. Este paso muy natural, que por ahí discutimos mucho, Beto, en un nacional, de algún comentario no real. Es un paso natural. Cuando llegan hasta ahí, mi amigo, ¿qué crees que pasó? Que Braulio el rostro levantó para observar y sentir en el alma y el corazón el calificativo del público en este Futurity Millonario. Venga, para Braulio Arredondo. Es que lo acompañó Juan Colorado. Un honor, Beto, un honor, Toño Robles, como siempre. Y sobre todo, que me da una satisfacción ver que han entendido perfectamente de qué se trata y lo que es origen, innovación y evolución de la charrería. Enhorabuena. Muchas gracias. Un honor. Y pues, vamos a esperar el calificativo de los señores jueces. Puntuación de la cala. Inicia con la base 15. Presenta 30 adicionales, que son 13 de rayar 19 metros, 2 del lado derecho con 3 adicionales por velocidad alta, 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta, 3 del medio derecho, 4 del medio izquierdo para 45, 2 puntos de infracción. La cabalgadura abre el hocico y despapa, 43 puntos de la cala. Vámonos. Imaginaría a Toño Díaz Paz ya en este tercer bloque, en este paraíso terrenal donde se debe caer para saber lo que es levantarse. Se debe de quedar uno solo para apreciar la compañía. A toda velocidad ingresa al rectángulo. ¡Quieto, caballo de bandido! Un ejemplar que se va, y dicen caballo que no raya es que lleva prisa y se va, compadre. ¡A bárbaro! Ahí está la imagen. Y hay que... Así se vive el millonario. La pasión surgida del alma, de la mente y el corazón de cada uno de estos grandes caladores. Gracias a nuestros compatriotas en la Unión Americana, la gente que siente lo nuestro en el alma y que estando lejos de su tierra aprecian todo esto.
sigue desbordándose y explotando la pólvora. La punta presenta 21 metros en tres tiempos. Ahí está el amigo Luisio González, dándole gusto al gusto, porque el gusto le gusta a él, y él dándose gusto a esperar el momento mágico para mandar este ejemplar mojino por el lado izquierdo. Bien acomodado en el madero, en el fuste de esta montura, donde vemos una gran variedad de tipos de monturas, pero semejanza de fustes, tipo Saldívar, tipo Silao, así como la cabeza de tres cuartos de queso, de medio queso o de bola. Nada más, mi amigo. ¿Cuánta y cuántos comentarios no hemos hecho a cabo de esto? Ahí está el medio sobre su lado izquierdo, recordando grandes personajes surgidos de la literatura por sus hazañas, que fueron hombres muy de a caballo. El medio sobre el izquierdo, para regresar ahora de esta forma majestuosa sobre su lado derecho. Hablar de un gran personaje, Gavino Barrera, un hombre que siempre estuvo con 1000 soldados a la orden de mi general Zapata en el estado de Guerrero. Se cree que nació en Chiapas y murió en Tlapehuala, asesinado cobardemente. Dice el corrido que sus cejas cerradas parecían las alas del buitre de la montaña. Los hombres rudos de la raza mestiza y color de bronce, mi amigo. Los chiflidos, los aplausos, una sonrisa femenina, un reconocimiento garboso para don Luis González. Muy bien, Luisío, disfrutando el momento. En turno, Braulio Arredondo, a ver si ya despierta Puruándiro, Michoacán. A la imaginaria, Toño Díaz Paz. Beto, por así le tocó. ¿Cómo va abriendo? Parecen las... ¿Cómo va abriendo la arena? Parecen las vertederas del arado, mi amigo. Votación de la cala. Inicia con la base 15. Presenta 30 adicionales, que son 15 de rayar 21 metros. 2 del lado derecho con una adicional por velocidad media. 4 del lado izquierdo con una adicional por velocidad media. 4 del medio derecho, 3 del medio izquierdo para 45. Un punto de infracción. La cabalgadura se enjeta. 44 puntos de la cala. Bueno, y ya los señores jueces le están marcando la pauta a este charro. Él es Alejandro Sánchez. El ejemplar es de su propiedad, la hormiga. Y allá se viene rápidamente para entrar al rectángulo principal y dejar esta marca sobre la arena. Una yegua que lleva por nombre la hormiga, con el hierro quemante, que es una L, una X, o una L, una V, de Extra Quarter Horse. Alejandro Sánchez en turno. Y vean nomás qué longitud en la punta. La punta presenta 17 metros en un solo tiempo. 17 metros en un solo tiempo. Así que vamos a ver cómo trabaja esta yegua. Como lo comentábamos el día de ayer, ya es poco común ver los caballos calando sin el pecho pretal. Es un arreo que ya se hace muy necesario en los ejemplares, pero dentro de la charrería usted puede trabajar su cuaco con o sin pecho pretal. Aquí vemos a Alejandro Sánchez cómo viene sin el pecho pretal, trabajando su ejemplar de esta manera. La hormiga. Alejandro Sánchez, los ratoncitos, quienes serán encargados este año de apoyar a su señor padre para hacer el aniversario. Hijo de Gabriel Sánchez. Magaña es bueno.
tomándose el tiempo necesario, dándole el respiro para que la yegua llene bien sus pulmones de aire y ejecute los siguientes movimientos. Los medios lados. Tranquilizándola. Acomodándola, acomodando el cuerpo. Y ahí está, aventando bien en los medios lados, el ir y venir. Y vean cómo Alejandro Sánchez se coordina con su yegua. Ahí está cumpliendo con los medios. La gente de Charros de Jalisco se hace presente y le reconoce con el aplauso del buen trabajo. Al igual que los compañeros anteriores, vámonos a la ceja de su cabalgadura. Caminarlo hacia atrás. Como diría mi compañero Beto, al caballo, palmada y cebada. Y bien recompensada. Así, Alejandro Sánchez saludando y así se despide de su participación. En el caladero abierto, Tequila, Hacienda Vieja, Campeonato Millonario en su edición número 23. El señor del maíz, ¿qué diga? La maíz. Puntuación de la cala. Inicia con la base 15, presenta 31 adicionales que son 11 de rayar 17 metros, 2 por hacerlo en un tiempo. 2 del lado derecho con 3 adicionales por velocidad alta. 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta. 4 del medio derecho, 4 del medio izquierdo para 46. 2 puntos de infracción. La cabalgadura abre el hocico y rabea. 44 puntos de la cala. Sociales. Buenos días, López. Inicia tiempo para desprender. Aquí saludando a la gente conocida con mucho respeto. Saludos a la gente del histórico y colonial Pueblo Mágico de Aculco, a la gente del Valle de México, de Hidalgo Charro, charrísimo, de Jalisco Charro, charrazo, y de toda la República, desde Chihuahua. Vamos a ver a la India, cómo toma velocidad, cómo va luciendo su imagen para acomodarla en el rectángulo, y detengan la que se va. Ahí está esta cuaca retinta. Esperemos que tenga éxito en las marcas, en el rectángulo principal. Una yegua que ha madurado, ha tomado excelente estructura morfológica, mayor peso y también de igual forma, pues más madurita en la rienda. Así es de que ahí la invitan hacia el rectángulo alterno, esperando con mucha paciencia. Vamos a conocer esas grandes instituciones donde buscan también colores y capas llamativos. La punta presenta 18 metros en dos tiempos. Recordando grandes chinacos, donde nos hemos dado la tarea de investigar en el Archivo General de la Nación, allá en el año de 1850, la imagen del chinaco don Pedro Rincón Gallardo, abuelo de Carlos Rincón Gallardo y Marqués de Guadalupe. Nada más, nos fuimos 300 años atrás. Bien trabajado. Esa es la herencia genética que han dejado a las nuevas generaciones. Desde luego adaptados a los cambios del mundo globalizado. Tranquilizando la retinta. Para sacarla de ese terreno, tranquilizarla e irla acomodando en el punto mágico y ahora que zumbe por el lado izquierdo. Una yegua con lucero en la frente. Una cuestión es lucero, cuando es más grande la mancha es estrella. Y así trabajando. Adornada en esta ocasión con una montura de bastos cuadrados y un fuste de la montura estilo Zaldívar.
Viene impulsada sobre su lado derecho. Recuerde, pase usted a los stands comerciales y haga sus apartados en el espacio que tenga usted, porque no puede dejar de apreciar todas estas características de toda la caballada de El Futurity Caladero Abierto. Bueno, vemos cómo regresa en ese medio lado. ¿Quién? La India. La India montada por Javier Martínez para comenzar lo que es poco a poco la ceja, llamarla hacia atrás. Con tranquilidad, con serenidad. Viene poco a poco. Vemos cómo el ejemplar baja la cabeza, demostrando su nobleza. Y así entrega su cala. Venga el aplauso para Javier Martínez y la India. Puntuación de la cala. Inicia con la base 15, presenta 31 adicionales, que son 12 de rayar 18 metros, uno por hacerlo en dos tiempos, dos del lado derecho con tres adicionales por velocidad alta, cuatro del lado izquierdo con un adicional por velocidad media, cuatro del medio derecho, cuatro del medio izquierdo para 46, un punto de infracción. La cabalgadura despapa, 45 puntos de la cala. En el arrancadero, el licenciado José Guzmán. Inicia tiempo para desprender. Montando la hormiga, el gran jerarca de Morelia Oro. Allá está don José Guzmán, que viene de menos a más, desprendiendo bonito la carrera al Colorado. ¡Quieta, hormiga! Ahí está la hormiga. Siendo y demostrando por qué vino al caladero abierto. Bonito ejemplar de la capa de los colorados, colorado sangre linda. Este ejemplar, vemos la hormiga con mucha tranquilidad, mucha serenidad, esperando el mandato de su ejemplar. Podemos apreciarle, vean nada más lo que es la montura que trae el charro, una montura de esqueleto sin cantinas, con excelente trabajo el que le alcanzamos a ver en los ribetes. Todo esto es artesanía pura mexicana. Y visite usted toda la zona comercial mientras ve. La punta presenta 18 metros en dos tiempos. Sabemos de qué manera lleva trabajando los lados. La invitación, pues, para que usted pase a la zona comercial, usted que ha sido afortunado de estar presente en este caladero abierto millonario. De igual manera, por el lado de la monta, invitándole, pimiéndole velocidad, muy buena velocidad que le da el señor José Guzmán a la hormiga. Premiándola, esas palmadas sobre la tabla del ejemplar, preparándolo para los giros de 180, los medios lados. Le alcanzamos a apreciar un puntito en la frente de la hormiga, una estrella en el cielo, ahí está. Ahora, por ambos lados, haciendo los movimientos de los medios lados. La ida y el regreso, bien ejecutado también. Cansamos a apreciar la alegría en el rostro de don José Guzmán. Esto porque se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Vean nada más la morfología de la hormiga. Un ejemplar de muy buena alzada, rebasando sin duda alguna el 1.50 a la cruz, porque los caballos se miden sin herraduras, de la mano. Y ahora al paso franco, vean la postura de la cabeza y cola del ejemplar en cuanto lo llama
esconde la cola, las orejas siempre muy, muy atentas para ver cuál es la orden del jinete. Este es el caballo cuarto de milla y esta es la rienda charra, José Guzmán. En turno, Matías Rubio. Se prepara Miguelito Martínez a la imaginaria Salvador. Puntuación de la cala. Inicia con la base 15, presenta 32 adicionales que son 12 de rayar 18 metros, uno por hacerlo en dos tiempos, dos del lado derecho con un adicional por velocidad media, cinco del lado izquierdo con tres adicionales por velocidad alta, cuatro del medio derecho, cuatro del medio izquierdo para 47, dos de infracción. La cabalgadura despapa y abre el hocico. 45 puntos de la cala. Lorenzo Ríos Esquivias, que monta la estrella. Un ejemplar, propiedad de Rancho San Agustín. La estrella para ganar las inicia batallas. Inicia tiempo para desprender. Como lo fue Blancard, el caballo de Carlomagno. Ahora estamos viendo a Lorenzo Ríos montando a la estrella, que viene a muy buena velocidad, imprimiéndole, llamándola a detenerse de esta manera. La charrería es un arte en todo, todo su esplendor. Desde la manera de manejar a los ejemplares, la vestimenta. Vamos a apreciar el sombrero que tiene Lorenzo Ríos Esquivias. Un sombrero bordado a mano en hilo de canutillo, bordado sobre la misma pasta con el emblema y una manera realmente impresionante de trabajar esto, el sombrero, haciendo perfectamente juego con su traje. Así es, ya se está dando muy común. La punta presenta 19 metros en tres tiempos. En las calas de caballo que se presenten los charros con sus cuacos sin pecho. Bueno, pues vemos a la estrella que sin duda alguna traerá de las líneas de Doc Bar o de Smart Chicolina, por lo que es la forma entrepelada. Se le llamamos entrepelado a los blancos que tienen ahí en el vacío, donde inicia el estómago y comienza la pierna y sigue trabajando. Ahí está Lorenzo Ríos Esquivias con tranquilidad, con serenidad, esa yegua cuatro alba. El tiempo necesario para que respire, llene de aire sus pulmones. Gracias, muchas gracias. Gracias a los que siguen la transmisión en vivo por el pago por evento. Estamos en el calador 34 de 46, el bloque 4, caballo 6, este bloque también. Estamos viendo al calador número 34 de 46 que están inscritos en este caladero abierto. Estamos viviendo el bloque 4. Bueno, pues el caballo número 6 de 9 en este bloque. Así estamos viviendo esto que es el caladero millonario, Tequila Hacienda Vieja. Una gran logística que lleva a hacer este campeonato millonario. Y ahora buscando la manera de que usted pueda vivir las emociones en su casa, en el pago por evento. Ahí está, saluda al respetable y así entrega. Venga la ovación para Lorenzo Ríos Esquivias. Al terminar el caladero abierto varonil, viene el femenil. 26 damas a caballo van a hacer la presentación y a buscar la fortuna de coronarse como campeona. Protección de la cala.
inicia con la base 15, presenta 31 adicionales que son 13 de rayar 19 metros, 2 del lado derecho con 3 adicionales por velocidad alta, 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta, 4 del medio derecho, 4 del medio izquierdo para 46, un punto de infracción, estrellar, 45 puntos de la cala. Bueno, pues vámonos a abrir las emociones con el primer calador, Mauricio Ríos Esquivias. ¿Dónde anda la porra, la familia Ríos Esquivias allá en el graderío? 4, 5, 6, pero hay que aplaudir fuerte. Con la pistolera de Rancho San Agustín Quarter Horse del estado de Puebla. Puebla y la magia de sus cumbres. El Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y ahí cerquitas en el estado taurino de Tlaxcala, la imagen de Malitzín, la Malinche. Las cumbres que embellecen la geografía de esos bellos estados, donde se ubica el criadero de Rancho San Agustín Quarter Horse. A toda velocidad ingresa al rectángulo, quieto caballo de copas, dejando caer el peso en los cuartos traseros y desplazándose y dejando estos surcos, un término muy campirano de México, el surco de la esencia y la tradición de la... Ahí invitado hacia el rectángulo alterno en medio de las líneas paralelas de las innovaciones también surgidas en los grandes campeonatos para que el público de diferentes ángulos del escenario pueda hacer sus comentarios y observar si cubre o no cubre según su apreciación los 180 de los medios lados, ya sean bien preparados abajo, intermedios o elevados. Pichón Ríos, el día de ayer hacíamos el comentario, el sobrenombre de Pichón, ya que es ahijado de Félix Bañuelos, el famoso Pichón de Tequila Hacienda Vieja. Y que zumbe el alazán soltándolo. Vean qué equilibrio, cómo busca la simetría del caballo al estirarse. Y el cuarto en el punto donde gira sus movimientos. Así es como se... La punta presenta 16 metros en tres tiempos. Esto es lo que se buscó para este millonario. Velocidad, imagen, color, un cuadro pintoresco al 100. Y vean cómo va aflojando la mano diestra para que el caballo busque el equilibrio y la simetría y pueda bracear largo. ¿Dónde están los aplausos del público? Lo bonito se aplaude, se motiva y se estimula al caballo y al charro mexicano. Porque también tenemos charros en la Unión Americana. Y ahora muchos que se han aventurado, como Garcilaso, al espectáculo ecuestre, países europeos. Entonces, el charro auténtico de México, pero ya también muchos llevando a cabo nuestra cultura en diferentes partes del planeta Tierra, así impulsándolo para los medios, con elegancia, con estilo, hombres que amanece y andan a caballo, llega la soberana luna y andan a caballo, a bárbaro. Por eso cuando nacen con el cordón umbilical ya andan haciendo sopilotes, mi amigo, para el floreo. Bienvenida la gente del estado regio, del estado de Nuevo León. Vienen por todo también. Y ya no me mueve ese caballo porque luego lo quieren comprar. La especie equina en la campiña, allá donde se reproducen, presienten el peligro y retroceden. El público tiene el calificativo, es temprano, pero ya estamos aplaudiendo. Mauricio Ríos Esquivias, siempre con sus trajes de charro bien perfectamente bordados por su señora madre, tanto Pichón como Pollo. ¿Y qué decir del viejón? A bárbaro. Bueno, y como siempre con el honor, licenciado Toño Robles, amigo Beto Bobadilla, compartir la filosofía de la locución. Puntuación de la cala, inicia con la base 15, presenta 31 adicionales que son 10 por rayar 16 metros, 5 del lado derecho con 3 adicionales por velocidad alta, 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta, 4 del medio derecho, 4 del medio izquierdo para 46, no tiene puntos de infracción, 46 puntos de la cala.